Ahora abrimos un turno de preguntas, por si alguien quiere hacer una pregunta a las últimas participaciones. Joana, ¿tú tienes el micro, Isma? Mira, Joana quiere hacer una pregunta. Gracias. Bueno, me gustaría hacer dos preguntas, si puede ser. Pues dos. Una para las bibliotecas de los hospitales. Como no tiene acceso en abierto a las colecciones, acceso directo, perdón, si existe posibilidad o está prohibido llevar como en lugar, bueno, no en lugar, sino detrás del carro con medicinas, también un carrito con libros para, y revistas, para que los pacientes puedan ver directamente. O sea, porque me imagino que muchas veces al ingresar le dan papeles y ni siquiera ven o leen o no son conscientes o dejan atrás porque se encuentran muy mal. ¿De qué manera se puede llegar a ellos más directo? Porque no todos van a rellenar estos papelitos que, ah, mira, hay biblioteca, me puedo apuntar, ¿no? No sé, a lo mejor me lo imagino no de esta manera. Y no sé si ya sería segunda pregunta directamente. Como quieres. Es, sí, para sí. Para la universidad. Es una pregunta muy práctica porque yo muchas veces mando de mi biblioteca gente a la biblioteca universitaria porque no encuentro suficientemente, no encuentro información. Si como externo, usuario externo, pueden usar también Hubble, y, o pueden tener acceso al préstamo de los tablets o, y eso. Vale, nada más. Gracias, Joan. Bueno, es muy fácil. Normalmente la biblioteca del paciente no lleva un carrito con todos los libros, porque eso sería muy complicado, porque son muchísimos los libros que tiene, tanto en castellano como los que tienen en lengua extranjera. Entonces lo que se hace es, a todos los pacientes que van ingresando, se les da un manual de acogida, que se llama, que es un manual muy pequeño, con según si son pacientes extranjeros, se les dan inglés, o se les dan franceses, si son alemanes, se les dan en alemán, y si son castellanos, se les dan en español. ¿Dónde están las normas del hospital? Se les da los derechos del paciente, todos los derechos que tiene el paciente, se les da dónde, si tienen algún tipo de reclamación, a dónde se pueden dirigir, y eso se llama manual de acogida. Es un manual, es como un tríptico del hospital. Y después, en ese tríptico va incluido una hojita de cómo pueden pedir un libro. O sea, es muy sencillo, tiene unas pequeñas normas muy pequeñas, y donde puede poner su nombre, apellido y su cama y su planta. En cuanto quiera un libro, una revista, un periódico, a inscribirse en eso, solo tiene que rellenar esos datos. O el familiar que le pueda acompañar en primera entrada, rellena esos datos y se lo da a la enfermera de la planta o al auxiliar que lo atienda. Le dice, mira, dale. Entonces ella, la enfermera, en cada planta hay un buzón. Entonces la enfermera lo mete en el buzón y la persona que atiende a la biblioteca al paciente pasa todos los días, pasa por la mañana, pasa por la tarde y recogen todo eso. Entonces ve, paciente Isabel González o doña tal, entonces va a la cama. Le lleva un catálogo muy grande, con todas las publicaciones ahí. Entonces tal. Si lo que quiere es un periódico, la ficha periódico, y entonces le llevan el periódico todos los días. Si lo que quieren son revistas, pues qué tipo de revista. Entonces ellas llevan un formulario, qué tipo de revista le gusta, tal, y entonces pues le llevan una revista semanal. Si lo que quieren es, pues, ya libros, pues, qué tipo de libro quiere, qué categoría, tal, y entonces hablan y tal. Y entonces, sobre la marcha, bajan abajo donde tienen todo almacenado y le suben el tipo de libro. Y, bueno, si empieza a leerlo y no le gusta, pues, se lo cambian. Ellas pasan por ahí, chequean a las personas que le han dejado libros, pasan y le gusta la lectura, tal, quiere cambiarlo, tal. Eso funciona, sí. Pero no van con un carrito o con todo, porque sería muy complejo. Eso sí sería muy complejo.
gracias. Bueno, yo... ¿Eh? Tengo una pregunta, sí. Ah, no, pero es que es la segunda. Voy a responder nueva pregunta. A ver, Joana, si yo comenté antes para las personas externas, tenemos el préstamo de documentos, pero no de tablets ni... Sí, ya sé cuál era la otra, la dejable. A ver, las compañeras de préstamo que me refrescan la memoria, son más, no, creo que son 10, ¿no? Como a, ¿no? Sí, pero solamente documentos, no portátiles y tablets no tenemos tampoco para ni siquiera para la comunidad universitaria. Y en cuanto a Hable, es que, claro, el acceso está restringido porque hay mucho... claro, sí, porque pero pueden venir a cualquier punto de servicio de la biblioteca universitaria y consultar desde los ordenadores. Eso sí que pueden hacer. Vale. Le paso a Ramón. Gran parte de las publicaciones de Hable sí son accesibles... Por cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. Suelen ser publicaciones muertas. Las publicaciones vivas son las que solamente las personas externas las pueden consultar desde los campus universitarios. Sí, por los derechos de autor, pero que normalmente eso es lo que quieren consultar la prensa. Me había olvidado la segunda pregunta. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Vamos en casa. Sí. Mi cuñado está privadísimo con la biblioteca. Yo cada vez que lo llamo, ¿qué estás en el despacho? Sí, sí, aquí estoy en la biblioteca. Y él, contentísimo. Sí. La pregunta era, en el hospital militar, en el área de psiquiatría, bueno, que allí también está ubicada la parte de la rehabilitación del materno, hay una biblioteca. Yo siempre la he visto cerrada. ¿Qué posibilidades habría para que esa biblioteca estuviera funcionando? Pues yo creo que los de psiquiatría, por lo que han dicho antes, le vendría bien tener una biblioteca cerca. Antes de la pandemia, yo las revistas que tenía expurgadas en la biblioteca las llevaba allí, a psiquiatría y a la parte de orientación, para que los pacientes en la sala de espera se entretuviesen, y los sanitarios también. Y siempre he visto la biblioteca cerrada. Ramón, te soy sincero, no tengo ni idea. De ahí me has cogido. Ahí me... Pertenece a la parte de mi pertenece. Y no, no lo sabía. No, desconozco. Si es parte de docente, si es parte de para los pacientes, yo se lo estaba comentando, ahora mismo la parte del hospital Dr. Negrín, la parte de la biblioteca de pacientes, se cerró con el COVID y todavía no lo han abierto. Solo está la médica. Ellos sí la tienen abierto, pero no sabía que arriba en el Juan Carlos I hubiera biblioteca. Pero pues me pondré en contacto con ellos, por lo menos con el supervisor, y que lo conozco, y le voy a preguntar, oye, ¿es que esto qué es? Por lo menos que me digan, porque no. Y además no sale en ninguna estructura ni nada del Juan Carlos I ni nada. ¿Sabes? En la intranet del hospital y eso no. Lo averiguaremos, lo vamos a investigar ya. Y además ellos, bueno, aunque esté cerrado la parte del paciente, tienen los fondos guardados y sí, probablemente lo pondrán en marcha, porque ningún hospital del Servicio Canario de Salud moderno va a mantener la biblioteca del paciente cerrada. Pero en fin, eso está en marcha, vamos. Y bueno, muchas gracias por eso, porque desconocemos eso, vamos, nos tiene... Lo vamos a poner en marcha. Gracias. Ariel. Otra pregunta. Te tocó, Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo sé que empecé una intervención diciendo no tengo una pregunta, sino una reflexión. Da un poco de grima y lo entiendo, pero no es una reflexión. Es simplemente un agradecimiento a todas las bibliotecas que han participado. El nivel ha sido altísimo y yo creo que aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias tenemos que estar muy contentas y contentos de los servicios que tenemos. Y también me van a permitir agradecer a nuestra anfitriona, que es la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, por este evento, que ya lleva 9 años, y
Tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de tener jornadas, recursos y servicios como los que se prestan, porque muchas veces tenemos la conciencia de que lo que se hace fuera de nuestras fronteras es mejor, es más relevante, y no es siempre así, ni mucho menos. Y un ejemplo paradigmático lo tenemos, y me van a permitir que así lo diga, en la VLPGC, que hace una labor fundamental, no solamente para la comunidad universitaria, sino para esas personas externas que también acuden a estos equipamientos culturales para desarrollar su vida cultural o de cualquier otra índole. Entonces, simplemente, si me permiten, me gustaría darle un aplauso muy grande a la organización y a la VLPGC. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Una pregunta para ti. Quería con a la niña, sí, de la insular, si hay algún proyecto para acercar la lectura a las personas mayores que están en casa. Si saben de algo o nada. Porque claro, cada vez son más los mayores que están en casa, que no están en centro y que están solos. Entonces, no sé, si voluntariamente. Lo lanzo también aquí, a lo mejor una idea de montar una plataforma de voluntarios que... Vamos a ver. ¿Qué? Ya está contestado. Vale. Le están preguntando a la insular si existe algo dentro de biblioteca, pero en este caso existe en el Ayuntamiento de Las Palmas un servicio que es el servicio de telebiblioteca. Yo creo que todo el mundo lo conoce, más o menos aquí. Vale, no lo sé. Es un servicio que es donde se le presta a las personas mayores o a las personas que le cuesten acudir a alguna biblioteca, se le lleva y se le trae los libros a casa. Todo eso a través del teléfono. Simplemente, por el momento no lo estamos haciendo, pero hay un futuro para eso. Que tiene que sacar su presente. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Bueno, pues darle las gracias a todos en nombre de la biblioteca, tanto a los ponentes como a los asistentes. Ahora, a continuación, antes de ir al almuerzo, que será en la Yendeta, vamos a hacer una visita al edificio nuevo, sobre todo a la Corea Corner, que es uno de los últimos servicios que se ha puesto en marcha. Mari Carmen va a explicar un poquito el proyecto. Bueno, lo voy a explicar aquí por si allí hay... ¿qué habrá? Aunque es viernes, carnaval, igual no hay tanta gente como suele haber en la Sala Gran Canaria, en la zona de la Corea Corner. El año pasado, quienes estuvieron aquí sí que tuvimos la oportunidad de el desayuno, lo celebramos allí, todavía la sala no estaba abierta al público, pero ya se pudieron hacer una idea de cómo iba a quedar, ¿no? Bueno, ahora la verán, no muy llena de vida, los exámenes han terminado, como dije antes, viernes y viernes de carnaval, pues es lluvia, frío, en fin, todo junto. En nieve, un poquito más lejos, pero bueno. pero sí que le vamos a presentar, Félix le guiará ahora hasta la Corea Corner, pero sí que quería contarles cómo surge este proyecto, ¿no? Realmente lo primero que se montó desde la biblioteca o en lo que empezamos a trabajar fue en la apertura del edificio por el nuevo acceso. Y en su primera planta, en la Sala Gran Canaria, porque evidentemente económicamente era inasumible amueblar las tres plantas que tiene el edificio anexo. Nos quedaba, el dinero nos dio para una parte, no para toda, cuando el vicerrector de internacionalización tocó en mi puerta para decirme, oye, que tenemos un proyecto con posibilidad de subvención con la Fundación Corea, te lo paso para que lo estudies. Yo dije, ¿esto qué es ahora? Corea, Fundación Corea, Corea Corner, digo, bueno, vamos a investigar un poquito y me puse a ello y realmente ahí no hay muchos espacios en el mundo con esto incluido dentro de la biblioteca, ¿no? De hecho, es el primero en nuestro país
y los que había por esos lugares del mundo eran espacios muy pequeñitos, en muchas ocasiones con un amueblamiento un poco así triste, lúgubre. Sí que vi uno que me gustó un poquito y bueno, nada, pues me puse manos a la obra. Digo, ¿hay dinero? Sí, pues venga, esta es la oportunidad de poder terminar de amueblar esa primera planta, ¿no? Y así lo hicimos, nos pusimos a trabajar en ello, hicimos un diseño acorde con la cultura coreana y se inauguró con un éxito absoluto. El año pasado, pues bueno, sí, evidentemente vino quien había puesto las perras, que era la Fundación Corea, pero también vinieron otras representantes del resto de los consulados que hay en la isla, y además vieron una imagen antes por ahí, la representación de una boda típica coreana. Una charla sobre gastronomía y degustación, que eso atrajo mucho al público, y al final evidentemente también hubo una muestra de esto. El próximo mes tendremos en la Corea Corner precisamente una charla con del K-pop, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, esto que está tan de moda entre la gente joven, y habrá también baile en la zona, así que imagino que estará igual de llena que lo estuvo la última vez. Y bueno, esto es el espacio un poquito que van a ver ahora. De paso verán el resto de la sala de Gran Canaria. Quienes vayan a almorzar, nos vemos después, como ha dicho Rita, a las 2:30 en la Yendeta, en el Centro Comercial del Muelle. Y ya por último, darles las gracias por haber estado aquí, invitarles al nuevo encuentro, que ya será el décimo, de Compartiendo Experiencias del año próximo, e invitarles también, y esto ya es una primicia, que ni siquiera he comunicado aún formalmente al personal de la biblioteca, porque estamos todavía trabajando en el cierre de la actividad, cosa que haré en los próximos días, porque ya está casi casi cerrada, y es que el próximo día 28, en el aula de piedra del rectorado, presentaremos el portal de la Biblioteca Musicológica de Lothar Siemens, un portal en el que llevábamos mucho tiempo trabajando. Es un fondo importante dentro del mundo de la musicología, de hecho uno de los más solicitados a través del préstamo interbibliotecario, fotodocumentación desde distintos lugares del mundo. Y bueno, y aprovecharemos la ocasión también para, dentro del proyecto, que muchas de las personas que están aquí ya forman parte de sus instituciones, de Bibliotecas Canarias por la Igualdad, como va a venir el consejero de Cultura y Patrimonio Cultural, pues se sumará al proyecto Bibliotecas Canarias por la Igualdad. Así que el 28, a las 11 una cosa, a las 12 la presentación del portal de musicología, por si les apetece acercarse al rectorado y seguirlo, pero será otro portal que tendrán en abierto y además con la posibilidad de escuchar incluso la música que recogen esas partituras que forman parte de manera automática, ¿vale? Todo lo hace la tecnología. Pero bueno, invitadas y invitados quedan. Muchas gracias.